¡Ay, balazo! Fue la última exclamación del héroe de Ayacucho al caer abatido por los disparos asesinos en el sitio denominado Los Robles, en la Vuelta de la Jacoba, en el actual municipio de La Unión, Nariño. Juan Cusco, Andrés y Juan Gregorio Rodríguez fueron los autores materiales de la muerte de Sucre, con el apoyo del coronel Apolinar Morillo y José Erazo. Para que entendamos el instante y las circunstancias del crimen, es bueno contar que ese 4 de junio de 1830 acompañaban a Sucre el sargento Francisco Colmenares, quien iba adelante con dos arrieros y las mulas con el equipaje. Luego venía José Andrés García Telles, diputado de Cuenca, el mariscal, y cerraba el grupo Lorenzo Caicedo, quien en el momento de los disparos se había retrasado para acomodar la montura de su cabalgadura. El diputado ecuatoriano, en su declaración, dijo que habían andado poco más de media legua de la montaña hacia Berruecos cuando en una angostura cubierta de monte les hicieron fuego y al tiempo oyó que el mariscal gritaba ¡Ay, balazo! Asustado salió corriendo en dirección de Pasto sin preocuparse por la suerte de Sucre. Francisco Colmenares, en su testimonio, dijo que era poco más de las 8:15 de la mañana cuando se produjeron los disparos. Este militar, de forma sospechosa, envió a uno de los arrieros a verificar el atentado y continuó su camino hacia el sur. Lorenzo Caicedo, por su parte, después de comprobar el crimen, se regresa de Los Robles hacia La Venta para buscar ayuda y le paga a Domingo Martínez, mayordomo de la Hacienda La Alpujarra, para que lo acompañe a llevar el cadáver y darle cristiana sepultura. Este fiel sirviente, el 5 de junio de 1830, entierra el cuerpo en un sitio cercano llamado La Capilla, el cual era utilizado por los vecinos de La Venta como cementerio. Coloca una cruz de madera y reza una plegaria por el alma del inmolado militar. El historiador Isidoro Medina Patiño nos indica el sitio exacto de la emboscada y explica cómo los asesinos, cubiertos por la vegetación, esperaron y perpetuaron el atentado. Todo lo que fue la muerte del mariscal Sucre. Entonces no se necesita ser un experto para entender que una persona que viene sola en una mula, bastó con que le dispararan. Mire la distancia. El punto es perfecto para ello, ya que los viajeros tienen que subir despacio por la cuesta, transitan en fila india y no ven a los criminales que atrincherados en la altura los esperan. Leyendo el expediente del proceso que se siguió en contra del coronel Apolinar Morillo, sindicado de ser uno de los asesinos del mariscal, en todas las declaraciones que dan los testigos se redunda en tres sitios: La Venta quemada, La Capilla y La Vuelta de la Jacoba, lugares que sin lugar a dudas pertenecen al hoy municipio de La Unión. En ese mismo prontuario hay un documento que por su importancia es vital para esclarecer los hechos y la causa de la muerte. Es la declaración del científico y médico cirujano inglés Alejandro Flood, quien el 6 de junio de 1830 realizó el levantamiento del cadáver. Flood textualmente contestó después de haber reconocido el cadáver, comillas, que aquel general estaba muerto, que tiene tres heridas, dos en la cabeza superficiales de cortadas de plomo y una en la tetilla izquierda del lado del corazón, cierro comillas. A su turno, Domingo Martínez, en el interrogatorio dijo, comillas, que aquel cadáver era del general Antonio José de Sucre, que se había alojado la noche del 3 en la casa de la hacienda, de que es el mayordomo y el mismo que a quien ayudó a sepultar el día anterior en aquel sitio. De la declaración del mayordomo se deduce que Sucre se hospedó la noche anterior en la hacienda La Alpujarra, en la casa de La Venta, y que ayudó a enterrar el cadáver en el sitio denominado La Capilla. Isidoro Medina Patiño, quien ha realizado varias veces el mismo recorrido, dice que según los documentos revisados y confrontados sobre terreno, el mariscal se quedó en el Salto de Mayo en la casa de José Erazo el 2 de junio de 1830. Luego, al día siguiente, el 3, viaja hasta La Venta y pernocta en una casa de la hacienda La Alpujarra. Y en la mañana siguiente salió muy temprano hacia Berruecos. Nos dice también que desde La Venta, viajando a pie hasta el sitio denominado La Capilla, se gasta aproximadamente una hora y de allí al sitio del crimen o Vuelta de la Jacoba no transcurren más de 20 minutos. Ahora bien, ¿quién o quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato? Es un tema todavía sin resolver. Sobre este punto se han escrito varios libros y todos apuntan en varias direcciones
Por ambiciones políticas se señala a Juan José Flores y José María Obando. Hay otros que le dan al crimen un tinte de venganza y señalan a Andrés Noguera como el principal interesado. Habida cuenta que en esta zona, en ese momento, nada se movía sin su consentimiento, dada su condición de guerrillero pastuso. Otros investigadores proponen el motivo sentimental y ven como instigador del crimen a Isidoro Barriga, general bogotano, segundo a bordo de Juan José Flores, quien un año después de la muerte del mariscal se casó con la viuda Mariana de Carcelén. Sostienen que esa pareja ya tenía relaciones amorosas antes del asesinato, información que de alguna manera Sucre ya presentía. Concluido el Congreso de Santa Fe de Bogotá en 1830, Sucre estaba profundamente abatido por varias razones. No se pudo encontrar ni despedir del libertador Simón Bolívar. Estaba preocupado con el resultado del Congreso y el futuro de la Gran Colombia. La necesidad de volver pronto a Quito a resolver sus inquietantes problemas familiares. Su estado depresivo era tal que la víspera del magnicidio estuvo tomando licor con José Erazo en la venta, conociendo, como sabía, de la peligrosidad de este oscuro personaje. Sucre era, después de Bolívar, el más prestigioso hombre público de la Nueva República y el dirigente que reunía más condiciones para gobernarla. Tal vez también era el único que hubiera podido impedir la disolución de la Gran Colombia. Con fundamento en esto, nos preguntamos, ¿cómo fue posible que se le haya permitido viajar sin escolta militar por estos parajes? Y lo más grave, ¿cómo una persona de su importancia se haya alojado en la casa del Salto del Mayo, de propiedad de José Erazo, reconocido maleante de esa región? Este crimen arrojó sombras sobre José María Obando y Juan José Flores, los cuales se acusaron mutuamente de la autoría intelectual. No obstante, creemos que a quien más le convenía este asesinato era el general Flores, puesto que si Sucre volvía al Ecuador, nunca hubiera podido acaparar tanto poder, ni mucho menos detentar la presidencia por varios periodos. Hay una carta poco conocida de Apolinar Morillo, quien le escribe a Juan José Flores en términos muy afectuosos desde Pasto en mayo 24 de 1840, dándole datos de su proceso y al final le dice, comillas, no se olvide que salí expulsado por vuesa excelencia de esa república en 1830, porque así consten autos, cierro comillas. De esta misiva se desprende que Morillo nunca fue expulsado del Ecuador. Si a lo anterior se suma que existen dudas sobre si el fusilamiento de este criminal se efectuó o no, varios investigadores dicen que todo fue un sainete. Por su parte, José María Obando, como gobernador del Cauca, a nuestro juicio se le puede endilgar el delito de omisión por no haber actuado con diligencia y permitir el tránsito del mariscal por estas zonas montañosas sin protección, conociendo los peligros de viajar solo y por el inmenso rencor que le guardaban los pastusos a Sucre, por los excesos cometidos por el ejército libertador en la guerra de la independencia. Sumado a lo anterior, él sabía que sus aliados Andrés Noguera y José Erazo controlaban este territorio. Capítulo aparte, merece el comportamiento de la viuda Mariana de Carcelén, ya que hasta la fecha nadie ha podido asegurar que los restos de Sucre estén en el Ecuador. Este tema está enmarcado y enredado en una montaña de mentiras. Sobre lo mismo, el ministro plenipotenciario de Venezuela, Antonio José de Sucre, sacerdote, militar y sobrino del mariscal, en 1894, dice, luego de viajar al Ecuador a intentar rescatar los despojos para llevarlos a su país de origen. Comillas, un protocolo en que se declara que es moralmente imposible dar con los preciosos restos y que los gobiernos de Venezuela y Ecuador refutarán y repudiarán como obra de sólida impostura y de repugnante estafa toda denuncia u ofrecimiento que sobre el rastreado hallazgo haga en lo venidero cualquier individuo o colectividad. Cierro comillas. De esta declaración y con fundamento en los análisis que se han realizado en el Ecuador, de lo que se presumen son los huesos de Sucre, en los cuales se expone como prueba un cráneo con un orificio en el parietal, se deduce que los mismos todavía están perdidos en el cementerio de la capilla, ya que el dictamen del cadáver dice que tenía 3 balazos
dos superficiales a manera de quemones de plomo en la cabeza y un tiro mortal en la tetilla, al lado del corazón. En conclusión, este tema seguirá alimentando el enigma de los tiempos. No obstante, el historiador Isidoro Medina Patiño intentará demostrarnos en su próximo libro que el asesinato del mariscal de Ayacucho se debió a la combinación de varios factores y que sus restos mortales todavía reposan como cualquier NN en el antiguo cementerio de la Capilla, en el municipio de La Unión, Nariño.